Iglesia, muy buenas noches. Vamos a levantar el nombre de Jesús. Vamos a declarar que eres bueno para siempre su misericordia. Vamos, apláudale. Vamos. Dígale fuerte. Bueno eres tú y tu misericordia es por siempre. Bueno eres tú y tu misericordia es por siempre. Gente de todo linaje y nación, de generación en generación te adora a ti. Aleluya, aleluya, te adora a ti, porque eres tú. Te adora a ti. Aleluya, aleluya, te adora a ti, porque eres tú. Bueno eres tú. Así es, tú eres bueno. Dígale, una vez más. Bueno eres tú y tu misericordia es por siempre. Eres tú y tu misericordia es por siempre. Gente de todo linaje y nación, de generación.
gracias porque te llevaste, Jesús, toda enfermedad, todo dolor, y dígale: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias porque tú has hecho tanto. Denle un fuerte aplauso con nosotros. Te bendecimos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Hoy nos rendimos como un sacrificio vivo a ti, Señor. Esa es la forma de alabarte, dice tu palabra, Señor. Nuestros labios te alaban en esta noche. Gracias, Señor. Tu amor es eterno, inquebrantable es, y esa fue tu promesa. Pacto de amor, tu amor permanece en las tormentas, Dios. Tu misericordia y gracia grande son. Tú siempre has sido fiel y siempre lo serás. Te entregaste a mí, es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Oh, para siempre. Tú eres bondadoso, un padre de amor, y cuando soy débil, fuerte soy. Tú me restauras, me limpias con tu amor. Tú eres quien me sostiene, llevándome hacia ti. Libre de culpa soy, de la condenación. Ahora salvo soy, es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, oh, siempre te alabarán. Te adoraré, te adoraré. Mostrado a tus pies y canta, digno es el Señor. Te adoraré, te adoraré. Mostrado a tus pies y canta, digno es.
levante su voz esta noche. Mis labios, Jesús, porque tú has hecho tanto. Oh, tú no nos has dejado, Dios, no nos dejarás jamás. Tus misericordias son para siempre. Vamos, dígale. Señor, nuestra arma es nuestra fe, Señor, delante del enemigo, Señor, de lo que Él ha querido hacer, Señor. Y hoy confiamos que tú nos rodeas con tu palabra, con tus promesas, Señor. No importa lo que pase en el mundo a nuestro alrededor, Señor, tú sigues siendo Dios, Jesús. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, dígale así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Con fe en nuestro corazón, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, oh, oh. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado estoy rodeado, estoy rodeado.
peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo. Su adoración y su confianza, sabiendo que así peleamos nuestra batalla de la fe, adorándole a Jesús con todo nuestro corazón, en todo tiempo, Señor. Te amamos con todo el corazón, Jesús. Gracias, Señor. Muy buenas noches, querida familia. Qué bueno es poder estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, y en esta ocasión reunidos por medio de el internet de una manera virtual. Antes de continuar, me gustaría orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y vamos a estar leyendo del libro de Lucas, del capítulo 16, el versículo 10 y 11. Mientras leía estos versículos, el Señor puso en mi corazón que nuestros diezmos y nuestras ofrendas son un test en el cielo, una prueba en el cielo, de en qué creemos, dónde está nuestra fe. Y lo vamos a leer en ese contexto. El versículo 10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Creo que el anhelo de cada creyente y el anhelo de cada persona es prosperar, el ser bendecido, es ver la mano de Dios en la vida de sus hogares y familias. Muchas veces he preguntado, y en alguna ocasión a mí también me ha pasado, que me he quedado divagando con el pensamiento: ¿qué pasaría si me gano la lotería? ¿Qué pasaría si llegan a mi mano unos 2 o 3 millones? ¿No? Y yo sé que la gente, con sus buenas intenciones, dicen: no, ahí sí voy a diezmar, ahí sí voy a ofrendar y le compraría algo a mi mamá que no tiene casa, a mis hermanas que tienen hijos y están solteras, a la familia necesitada. Entonces la bondad nace en el corazón de una manera, ¿qué le puedo decir?, imaginaria, porque solamente son pensamientos. La palabra comienza diciendo en el versículo 10: si son fieles en lo poco, si son fieles en las cosas pequeñas, en los ingresos pequeños, serán fieles en las cosas grandes. Y Dios está probando. Quizás lo que tienes ahora o lo que ganas ahora es lo mínimo, pero Dios quiere saber si puedes ser fiel con ese mínimo. Siempre me voy a acordar, cuando conocí al Señor, las muchas veces que el Señor nos decía: dame todo lo que tienes en el bolsillo. Y como un joven estudiante, lo que tenía en el bolsillo eran 3, 4 y hasta 5 dólares. Y no me pesaba. Cuando empecé a recibir mi primer ingreso real, ya había aprendido a diezmar. Pero en algún momento tuve una lucha, tuve una duda. Porque emprendí un negocio y tenía que diezmar de 2 o 3 meses. Y cuando sumé, eran como 1,000 o 2,000 dólares los que tenía que diezmar, y pensaba: ¡tanto! El principio no cambia, hermano. Simplemente la fidelidad de Dios se va a manifestar en que si tú eres fiel con los 100 dólares, vas a ser promovido a 1,000 dólares. Vas a ser puesto en lo mucho. Y si eres fiel con 1,000 dólares, Dios va a seguir poniéndote y promoviéndote. Ahora, Dios quiere confiarnos, dice, las riquezas eternas, las riquezas del cielo. Pero también en el versículo 2 dice, entonces, en el versículo 11 dice: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, si no son confiables con el dinero del mundo, ¿cómo Dios nos puede confiar las cosas verdaderas, reales y genuinas? Entonces, vuelvo a repetir. Los diezmos y las ofrendas en el cielo son como un test, como una prueba, para saber dónde está nuestro corazón, si hemos creído o no, si confiamos o no. Y dependiendo de si aprobamos o no la prueba,
Dios va a abrir las puertas y las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte en esta noche, en este día. Queremos darte gracias porque tú eres bueno todo el tiempo, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, por bendecir la obra de nuestras manos. Gracias porque tus principios y tu palabra se cumplen en nuestras vidas, Señor. Oramos creyendo, Señor, que a través de los diezmos y ofrendas tú suples todas las necesidades de esta tu casa, Señor. Y aquí en tu casa sobra y abunda para toda buena obra. Oramos también creyendo, Señor, por bendición en los trabajos. Tú has prometido bendecir la obra de nuestras manos y proclamamos, Señor, que somos bendecidos, que las puertas y las ventanas de los cielos se abren, Señor, y es derramada bendición sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Qué bendición y qué privilegio siempre será el poder compartir la palabra, el poder transmitir los principios de fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. En esta noche el tema que quiero compartir le he puesto por nombre Roca Firme, Roca Firme. Y antes de comenzar me gustaría orar. Amado Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias, Señor. Gracias por poder escuchar tu palabra que es viva, eficaz y poderosa. Gracias por darnos un corazón, Señor, enseñable, por darnos un corazón fértil. Señor, porque cada semilla de tu palabra va a producir fruto, Señor. En el nombre precioso de Jesús bendecimos este tiempo, Señor, y disponemos nuestros oídos para estar atentos y nuestro corazón, Señor, para ser receptivos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras pensaba en la palabra que quería compartir, mientras oraba un poco, se me vino a la mente imagen de, no sé, hay algunas películas donde usted ha visto una tormenta, una tempestad, un tsunami. Una de ellas creo que se llama Milagro y narra el tiempo donde hubo un tsunami. No sé si fue por Filipinas, creo que todos la han visto. Y de pronto el niño arrastrado, a un niño arrastrado por la corriente de las aguas, se alcanza a aferrar de un árbol. Y en ese árbol permanece firme hasta que logra ver que su madre es arrastrada por las aguas. El punto importante y que quiero rescatar es que en medio del mundo turbulento en el que estamos viviendo, del mundo convulsionado en que nos encontramos, de esta generación y de las circunstancias que nos ha tocado enfrentar, necesitamos una roca firme, necesitamos algo fuerte a lo que aferrarnos y solamente la palabra de Dios es la que nos va a ofrecer esa seguridad, esa firmeza para mantenernos a pesar de todos los embates y a pesar de todas las circunstancias de la vida. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, en los versículos 24 y 25, dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca firme de la que yo quiero hablar en esta noche es la palabra de Dios. Es una roca inconmovible. Es algo en lo que nosotros podemos cimentar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y sobre sus principios edificar y construir con la plena seguridad de que aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas, aunque vengan las tempestades y aún si hubiera un tsunami, nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia va a permanecer firme. Cuando usted termina de leer estos versículos y este pasaje, la palabra también habla del hombre necio, y el hombre necio es aquel que escucha la palabra pero no la hace. Yo quiero creer en esta noche y en este día que todos y cada uno de aquellos que nos están escuchando
tienen la disposición en su corazón y en su vida de hacer lo que la palabra de Dios dice. No somos hombres convencidos de la palabra de Dios. Somos creyentes y nos hemos convertido y hemos entregado nuestra vida a Dios. Por lo tanto, vamos a seguir poniendo por obra cada palabra, cada mensaje y cada enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida. Quiero decirle algunas cosas acerca de nuestra actitud frente a la palabra. La palabra, hermanos, es el alimento para nuestro espíritu. Y quiero comentarle algo. Hace algunos años fui al médico porque tenía un problema de vista y tenía un problema de oído. Hasta el día de hoy lo tengo. Pero cuando la doctora me revisaba, me decía: usted tiene un queratocono. Y eso le da solamente a las personas que han tenido desnutrición infantil. Y me observaba y me decía: usted no tiene cara de desnutrido, evidentemente. Entonces le tuve que comentar que tuve un accidente en el que impactó, y el mayor impacto fue al lado izquierdo de mi cabeza, y me afectó el oído y me afectó el ojo. ¿Por qué le comento esto? Cuando la doctora dijo solamente a los desnutridos les da eso, yo quiero creer que así como nosotros alimentamos bien nuestro cuerpo, alimentamos bien este cuerpo natural y estamos fuertes y vigorosos, de la misma manera y la misma atención le tenemos que dar a nuestro espíritu. El alimento de nuestro espíritu es la palabra de Dios. Y le tenemos que alimentar de la misma manera que alimentamos nuestro cuerpo. Por esta razón, hermanos, necesitamos, le voy a decir cuatro o cinco cosas que necesitamos, cinco. Necesitamos primero ser estudiosos de la palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Debemos tener un devocional diario. No lo hacemos como un acto religioso. Lo hacemos con el entendimiento pleno de que nuestro espíritu tiene la necesidad de ser alimentado para estar fuerte. Y el único alimento que le podemos dar es la palabra de Dios. Nuestra dieta espiritual debe estar basada en la palabra de Dios. Sin importar la situación, sin importar la circunstancia, no podemos postergar el leer la palabra de Dios. De la misma manera que de una manera natural usted se levanta y usted prepara un desayuno, de la misma manera usted tiene que apartar un tiempo para leer la palabra de Dios. Nuestro cuerpo demanda alimentación 3 veces al día. Y nosotros satisfacemos esas necesidades. Sin embargo, a veces somos insensibles a la necesidad de nuestro hombre espiritual, de nuestra mujer espiritual. Y muchas veces encontramos creyentes desnutridos, porque algunos subsisten solamente con la prédica del domingo. Algunos subsisten con entre semana ir a la célula y escuchar la palabra de Dios. Nuestra necesidad nos debe llevar cada día, por lo menos una vez al día, a tener un tiempo con Dios, a tener un tiempo con su palabra, a volvernos estudiosos de la palabra. En el libro de Josué, en el capítulo 1, un versículo muy conocido por todos y cada uno de nosotros, en el versículo 8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces harás prosperar, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es importante, hermanos, seguir el consejo de la palabra de Dios. Estudia constantemente. La otra versión dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Necesitamos volvernos estudiosos de la palabra de Dios, pero no de una manera religiosa. No son cosas que tenemos que hacer, son cosas que necesitamos hacer si anhelamos tener una vida saludable, una vida espiritual saludable. Y esto es una parte muy importante. No importa la situación que usted esté atravesando, no importa la circunstancia que usted esté atravesando. Hay días y hay días. Yo sé que a veces, por las circunstancias del hogar, de la familia, algunos salen sin desayunar. Pero estoy seguro que en algún momento del día están tratando de recompensar ese desayuno.
A veces mi esposa sale sin desayunar y me dice, bueno, en la oficina voy a desayunar. Escuche, de la misma manera, si por alguna circunstancia usted no pudo leer su palabra, su porción de palabra en el día, aparte un tiempo, busque un espacio, ábrese un espacio, porque su espíritu necesita su alimento. Lo segundo que le quiero mencionar y nuestra segunda actitud frente a la palabra es la de meditar la palabra. Meditar la palabra. Debemos pensar, debemos meditar, debemos masticar la palabra hasta obtener la revelación que Dios nos quiere dar sobre aquello que estamos leyendo. En el mismo libro de Josué, en el versículo 8 dice: medita en él de día y de noche. La meditación va a traer convicción a nuestra vida. La meditación va a traer revelación y entendimiento de la palabra de Dios a nuestra vida. Algo que siempre yo voy a decir, no es suficiente con asistir a la iglesia, a un servicio el día domingo. Nuestra actitud frente a la palabra tiene que ser una actitud con entendimiento de la necesidad que nuestro ser espiritual tiene. Entonces, eso nos debe llevar a tener alta estima en la palabra o por la palabra y a meditar en ella para asegurarnos qué es lo que Dios está tratando de decirnos o qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos. Quizás tenía yo unos 17 años, la primera vez que me ilusioné, no voy a decir me enamoré, y en medio de esa ilusión, me acuerdo que en nuestros tiempos, por lo menos, solíamos escribirnos cartitas y notas. Y la primera vez que yo recibí una nota de la persona que era el objeto de mi ilusión, estaba tan emocionado que leí la carta y la leí de corrido. Y mientras iba a mi casa, media hora después volví a leer la carta. Y mientras la leía, me di cuenta que habían otras cosas que se me habían pasado por alto. Y la volví a leer otra vez. Y empecé a leer entre líneas lo que ella estaba tratando de expresar. Le cuento esto porque para mí el meditar en la palabra es tratar de leer el corazón de Dios a través de esa palabra. No la palabra a seca solamente. El Espíritu Santo quiere decirte algo, el Espíritu Santo quiere mostrarte algo, el Espíritu Santo quiere revelarte algo. Y por eso tenemos la necesidad de meditar en la palabra. Meditar literalmente significa rumiar. Y esto lo hacen los mamíferos como las vacas, los caballos, los camellos. Pero lejano está, podemos pensar en la tarea que hace una vaca. La vaca devora pasto y lo almacena en su estómago. Pero mientras ella está en quietud y en descanso, vuelve a regurgitar aquello que tiene en su estómago, lo lleva a su boca y lo vuelve a masticar. Eso significa meditar. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Nosotros le debemos dar la importancia a la palabra de Dios. Y cuando llegamos a nuestra casa debemos volver a meditar en aquello que hemos escuchado. Por eso quiero recomendarle, tome nota, no solamente escuche. Y si hay algo que Dios le está mostrando, algo que Dios está hablándole, medite. Converse con el Espíritu Santo para que le dé luz, entendimiento y revelación, para que le muestre aquello que Él quiere afirmar en su vida. Por eso usted necesita meditar en la palabra. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15, el versículo 16, dice la palabra: fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Yo no sé si usted podría decir, cuando lee la palabra, fueron halladas tus palabras y las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría.
Eso es lo que una palabra de Dios puede hacer por tu vida. Una palabra de Dios al día, una guía y una dirección de Dios al día. Imagínate lo que puede producir. ¿Cuándo? Cuando recibes la revelación y el entendimiento. Lo tercero que, la tercera actitud que tenemos o debemos tener frente a la palabra es, debemos memorizar la palabra. Debemos memorizar la palabra. Debemos aprenderla de memoria. Los versículos de los que hemos obtenido revelación, aquellos versículos que van a ser un estandarte en nuestra vida, los debemos memorizar. Aquellos versículos que se han aplicado a ciertas batallas y a ciertas circunstancias de nuestra vida, los tenemos que memorizar, los tenemos que tener en la punta de nuestra lengua. Antes había esta cultura desde el tiempo de los judíos. Los primeros creyentes también memorizaban mucho la palabra de Dios. No podemos convertirnos en fariseos que sabemos, disputamos, recitamos versículos. Necesitamos memorizar la palabra, pero también necesitamos, y esto está en el cuarto punto, vivir lo que la palabra de Dios nos dice o nos enseña. Pero volviendo al punto, para mí memorizar la palabra es como David enfrentando a Goliat. Tomó tres rocas. Y él tenía, para mí son como que representan un versículo. Yo sé que una sola palabra de Dios puede darnos la victoria, pero es mejor a veces tener por si acaso unos dos o tres versículos para dispararle a nuestro adversario, para dispararle a nuestras circunstancias, para afirmar nuestra fe. Por eso la importancia de memorizar la palabra. Inmediatamente, cuando la necesidad toca a mi puerta, mi Dios pues suplirá a mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando la enfermedad toca a mi puerta, Isaías es una buena palabra, Isaías 53. Escuche, por sus llagas, por sus heridas, hemos sido nosotros curados. Y en eso afirmamos nuestra fe. Y esos versículos los tenemos que tener ahí prestos, memorizados, para disparar cuando la adversidad viene, cuando la tormenta azota. Yo le decía que lo tercero era memorizar la palabra y lo cuarto es vivir la palabra. Volvemos al versículo del que partimos, Mateo 7, 24 y 25. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la hace es sabio. Como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Podemos construir la casa sobre la arena, sobre el barro, sobre un suelo no firme. Todas las cosas que el mundo nos ofrece no son firmes. Pero lo único que va a ser eterno, cielo y tierra pasarán, decía Jesús, mas mi palabra no pasará. Lo único en lo que podemos estar firmes y seguros es en la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos vivir la palabra de Dios. Santiago dice, no sean solamente oidores olvidadizos de la palabra, sino sean hacedores de ella. Porque si ustedes solamente son oidores, se engañan a ustedes mismos. El oír la palabra no es suficiente. El asistir a la iglesia no es suficiente. El ir a la célula no es suficiente. El estar en la escuela de líderes no es suficiente. Ni siquiera el ser líder es suficiente. Lo que es necesario es ser hacedor de la palabra, poner por obra, practicarla en todos los aspectos. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Entonces, dice el libro de Santiago, entonces recibirán bendición al practicarla. Amén. La bendición viene cuando somos hacedores de la palabra de Dios. La firmeza contra las tormentas y las tempestades viene cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Necesitamos vivir la palabra de Dios. El quinto punto es, proclama la palabra. Proclama la palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 10, dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La boca tiene poder y nosotros necesitamos
proclamar la palabra. La palabra va a renovar nuestro sistema de creencias. Antes creíamos de una manera mundana. Antes creíamos conforme a la ideología del mundo. Pero la palabra tiene el poder de transformar nuestro sistema de creencias, de cambiar nuestra manera de pensar, de ayudarnos a creer y a pensar como el cielo, como Dios piensa, ayudarnos a ver cómo Dios ve las cosas. Necesitamos proclamar la palabra. Y hace pocos días estuvo aquí unos hermanos, Sara y Caleb, y ellos nos mencionaron más o menos lo que es proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios no es hablar de las circunstancias que estamos viendo en lo natural. De hecho, la palabra de Dios dice que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, no podemos exaltar y hablar de las circunstancias, tenemos que proclamar lo que Dios dice frente a las circunstancias que estamos viviendo y experimentando. Si voy al médico, no puedo decir, ay, el doctor dice que estoy enfermo, que solo me quedan 3 meses de vida. Eso no es proclamar, eso es repetir lo que el médico está diciendo. Proclamar es, hermano, tener la palabra en su corazón y repetir, por las llagas de Cristo Jesús he sido sanado. Él pagó en la cruz del Calvario el precio por mis enfermedades. En el nombre de Jesús soy sano. Eso es proclamar, tener la palabra de Dios. Cuando las circunstancias son adversas, no podemos repetir ni hablar fácilmente las circunstancias naturales que estamos viviendo o enfrentando. Necesitamos hacer proclamaciones de fe conforme a la palabra de Dios que habita en nuestro corazón. Amén. Y eso es importante. En los momentos de prueba y en los momentos de dificultad, cuando las tormentas de la vida azotan contra nuestras vidas y nuestras circunstancias, la palabra se puede convertir, escúcheme bien, en el faro que nos guía. Muchas veces no sabemos hacia dónde ir, qué decisión tomar, qué dirección tomar. Pero cuando la palabra habita en nuestro corazón, cuando hemos hecho todo este proceso de estudiarla, de meditarla, de hacerla, de memorizarla, de vivirla, solo nos queda proclamarla. Y la palabra de Dios se convierte en ese faro que guía nuestros caminos y nuestras vidas. Se convierte en la promesa en la cual confiamos y en la cual esperamos. La palabra se convierte en la palabra que proclamamos, en la palabra de fe que proclamamos. La palabra se puede convertir también en la bendición que alcanzamos. Amén. Y eso es importante. Quiero leerles algunos versículos de algunas promesas que he separado en esta noche para las más frecuentes batallas o luchas que enfrentamos. Primero, en las pruebas, Isaías 43, versículo 1 y 2, la palabra de Dios nos exhorta y dice: así, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, todos, absolutamente todos, ovejas, líderes, pastores, vamos a enfrentar pruebas y dificultades. Vamos a enfrentar las adversidades de la vida. Pero hermanos, en medio de las pruebas, Dios está diciendo a su pueblo, ahora sí dice Carlos, María, Juana, no temas, porque yo soy tu Dios, yo soy quien te creó, yo soy quien te está formando, yo soy quien está labrando el carácter de mi hijo en ti. No temas, porque yo te redimí, yo pagué el precio de tu rescate, yo pagué el precio por tus pecados y te he puesto nombre, tú eres mi hijo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
¡Wow! ¡Qué palabra de ánimo! ¡Qué palabra más fuerte para sostenernos en medio de las pruebas y las dificultades! Cuando enfrentamos la enfermedad, Isaías 53:5 es una herramienta poderosa, es una palabra y una promesa poderosa para aquellos que la entienden, que han recibido la revelación. He visto mucha gente que duda de que Dios sane, pero también he visto mucha gente que cree y es sanada. Dios me ha usado muchas veces para orar por los enfermos y he visto milagros, a Dios hacer milagros a través de mi oración. Pero es porque he basado mi fe en lo que la palabra de Dios dice. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Y en eso está nuestra confianza y nuestra esperanza. En medio de la enfermedad no se asuste, no se intimide, no tema, confíe y proclame la palabra de Dios. Cuando la provisión no viene, cuando los recursos faltan, el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El diablo puede tratar de torcer la palabra. Escuche bien. Yo he visto gente que le ha ido mal en la vida, y he visto gente creyente que le ha ido mal en la vida. ¿Pero sabe por qué le ha ido mal? Porque la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado. Hay creyentes que abandonan los principios de Dios. Hay creyentes que abandonan los caminos de Dios. Hay creyentes que reniegan de la fe. En mis 37 años de cristianos he visto mucha de esta gente pasar y estar bien en la casa de Dios y crecer y florecer en la casa de Dios. Pero también de vez en cuando he visto personas que se han apartado, que se han extraviado del camino de la fe. Y cuando los he vuelto a ver años después, 10, 15 años después, he visto trágicamente que sí les va mal. ¿Cuál es la garantía? No he visto justo desamparado. No he visto a alguien que haga lo que es correcto delante de Dios. No he visto a alguien que sea fiel delante de Dios. No he visto a alguien que persevere en los caminos de Dios que le vaya mal. Y que su descendencia mendigue pan. No lo he visto. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero usted tiene que asegurarse que usted es un justo, que camina como justo, que vive y se apoya en la justicia que Dios le ha dado. Amén. En lo arduo de la vida, Mateo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Y tengo un sinnúmero. Perdón. Tengo un sinnúmero de estos versículos, pero quiero decirle algo. Voy a terminar. Quiero decirle algo. La semana pasada estuve escuchando una canción nueva y les escuché proclamar todas estas bendiciones. Y la canción comenzaba diciendo: su palabra dice. Y la canta Cristín de Clario y algunas otras personas. Quiero animarle que vaya, la busquen en YouTube y deje que esas proclamaciones de la palabra de Dios afecten su vida. Yo sé que estamos viviendo en tiempos de convulsión, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, que las pruebas y las dificultades están a la vuelta de la esquina, pero también sé que aquellos que aman la palabra, que buscan la palabra, que se alimentan de la palabra, que meditan en la palabra y la hacen, sin importar la prueba y la dificultad, la tormenta y la tempestad, van a permanecer firmes porque sus vidas están edificadas sobre una roca sólida, sobre una roca firme. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, quiero bendecirte y quiero darte gracias por todos y cada uno de estos hermosos creyentes,
de aquellos, Señor, que han puesto su fe y su confianza y su esperanza en ti. Precioso Espíritu de Dios, oro, Señor, que tú mismo seas revelando a sus corazones la necesidad y la importancia, Señor, de alimentar cada día su espíritu a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, yo quebranto todo espíritu de religiosidad que ha venido a sus vidas, Señor, y que les ha llevado a vivir una vida religiosa. Y oro, Señor, que de una manera sobrenatural, hambre y sed por tu palabra y por tu presencia nacen en sus corazones. Y proclamo, Señor, que tú levantas de en medio de ellos una generación de hombres y mujeres victoriosos, más que vencedores, en medio de todas las circunstancias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar, me gustaría extender una invitación. Quizás hay personas que nos miran por primera vez. Quizás hay personas que nunca han asistido a una iglesia cristiana. El mensaje para ti es este: Dios te ama. Sé que al escuchar estas palabras muchas dudas pueden venir, porque yo estuve de ese lado. Si Dios me ama, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Quiero decirte algo: Dios te ama. Dios ama al hombre. Dios entregó a Adán y a Eva toda la creación, y voluntariamente Adán y Eva entregaron todo a Satanás al ser engañados. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Pero el amor de Dios es tan grande que dice la palabra que Él envió a su único hijo a pagar el precio por nuestro rescate. Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fue a la cruz a pagar el precio por el pecado y el rescate de la humanidad. Ya lo hizo. Y la condición de la palabra de Dios es que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Yo quiero animarte en este día a orar conmigo y a repetir esta oración de todo tu corazón. Amado Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por amarme tanto que entregaste a tu único Hijo. Yo decido creer, precioso Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Así como decido creer que tú pagaste el precio por mis pecados en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, en este día me arrepiento de todos mis pecados. Lávame y límpiame de toda maldad, porque en este día te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Al pie de la pantalla vas a encontrar números de contacto a los cuales tú puedes comunicarte. Sería un gusto comunicarnos contigo. Que Dios te bendiga.